El día de ayer se esperaba la presencia del funcionario federal del área de la seguridad, Renato Sales, en Salamanca. No llegó, pero ahí se reunieron pues varias de las cabezas estatales de ese sector. Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno, quien formalmente es el coordinador del área de seguridad, pero que bueno, pues realmente no lo vemos haciendo esa tarea como no veíamos a su antecesor, Antonio Salvador García. Esta sigue en manos el área de seguridad del procurador Carlos Samarripa y de su eterno acompañante, el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca. Pero se dieron informaciones importantes en esa visita a Salamanca, básicamente sobre dos temas: el derivado de la violencia en las campañas, lo que ya pasó, lo que pasó con el candidato de Morena a Paseo del Alto y lo que está generando de reacciones en otros aspirantes. Y el otro tema, el otro gran pendiente de Guanajuato, es esa fosa descubierta hace aproximadamente dos semanas o semana y media, para ser más exactos, en el municipio de Villagrán, donde la Procuraduría de Justicia ha seguido un rumbo errático en su comunicación, dando a conocer primero que había cuerpos ahí que podían ser los de la familia desaparecida en Celaya, negando después esta información el mismo procurador, desmintiendo su propio boletín y luego surgiendo versiones extraoficiales, versiones confusas que provienen de la propia Procuraduría y de su subprocuraduría en Celaya, que hablan de la cantidad de cuerpos que estarían enterrados en esta fosa. Ya no queremos mencionar cantidades. Ayer Samarripa dijo que por lo menos eran más de 6. Se ha llegado a hablar de muchos más. Edith Domínguez estuvo ahí pendiente de esta situación, hablando con estos funcionarios. Nos tiene un amplio reporte sobre estos temas. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señor, pues después de la reunión que fue a puerta cerrada en esta ocasión, donde se dio a conocer los avances del mando único después de que la seguridad en el municipio de Salamanca pasó a manos del Estado, y ustedes recordarán que al menos las tres reuniones pasadas había sido abierta a los medios de comunicación, en esta ocasión pues fue a puerta cerrada, donde se estuvieron tocando estos temas. Después de... No está el horno para bollos, me imagino que no quieren presencias ahí de cosas, si entre ellos mismos se están desmintiendo. Así es. Bueno, oye, pero a ver, platícame primero, ¿se habló de por qué no vino Renato Sales? ¿Estaba convocado? No se habló, de hecho, la Secretaría de Seguridad del Estado es quien convoca a los medios de comunicación a la 1:00 p.m. y ahí es donde anuncia que estará Renato Sales. Sin embargo, pues no llegó. El cargo actual de Renato Sales está en el secretariado. Sí, así es. De Seguridad Pública, ¿verdad? Así es. Así es. Después de haber sido fiscal antisecuestros. Bueno, pero entonces entremos al tema. ¿Pudieron hablar con ellos hasta el final? Hasta el final, y el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, es el que da la información, donde afirma que son tres candidatos a diversos puestos de elección popular quienes están solicitando seguridad, que están analizando la solicitud, que ya la hicieron hasta el Instituto Estatal Electoral y ahora la están analizando. Y en este mismo tema también Álvaro Cabeza de Vaca Pendine, que es el secretario de Seguridad en el Estado, dice que primero deberán cumplir todos los candidatos que así deseen la protección o la seguridad, una serie de protocolos. Entre ellos está primero pues solicitarlo ante el Instituto Estatal Electoral y después, y también tendrán que presentar denuncia penal por los supuestos hechos que ellos consideren, para así analizarlo la autoridad estatal y determinar, bueno, pero, cómo se le estaría dando la seguridad. Si se van a ese esquema, cuando esto ocurra, muy probablemente ya las campañas hayan terminado. Así es, señor, pues ya llevamos más de 15 días de campañas de los municipales. Ayer inclusive inician ya los candidatos a diputados locales en el Estado. Solamente les restan un mes más para que sigan convenciendo a la gente, señor. Bueno, pues no sabemos quiénes son esos candidatos, no sabemos de qué partido político son, pero hay por lo menos tres. Lo informó Gustavo Rodríguez Junquera, pero rápidamente le enmienda la plana al Bar Cabeza de Vaca y dice primero que cumplan los requisitos. Todo esto derivado de pues el suceso del viernes en a Paseo del Alto. Edith, sobre lo que también hubo noticias, ¿no? El procurador habló de ese tema. Así es, señor, después del asesinato de José Remedios Aguirre, el candidato por Morena en a Paseo del Alto, en días pasados, pues el secretario, el Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno, pues él comenta sobre este asunto, que no
que solamente había esa investigación por el asunto de homicidio, porque les estuvieron cuestionando y preguntando si es que había alguna investigación paralela por algún caso de huachicol exclusivamente o algún grupo delictivo o algo, y por qué no. Él refirió otra vez la misma información que ya le habían proporcionado. Pero mira, el daño ya está hecho, porque las primeras versiones que manejaron se publicaron en todas partes. En muchos periódicos nacionales, incluso en periódicos de otros países, se publicó que el candidato estaba vinculado a un homicidio. Nunca se aclaró que era un homicidio esclarecido y que había habido una sentencia de un juez exonerando a Remedios. Y también hablaron de la posible vinculación de una banda de robo de combustibles, pero no aclararon que era una denuncia que el propio Remedios Aguirre había presentado por difamación contra personas que estaban señalándolo por eso, ¿no? Y creo que se trata específicamente de los miembros del ex partido, del partido político al que perteneció, que era Movimiento Ciudadano, ¿no? Así es, sí, de hecho, esas denuncias, de la que él hizo estas denuncias, fue por los señalamientos que se hicieron en redes sociales, donde ahí en redes sociales lo vinculaban con un supuesto grupo delictivo. Es ahí, a raíz de eso, que él es quien presenta la denuncia, señor. Correcto. Bueno, pues tarde y mal aclarando las cosas, sembrando confusión, como bueno, pasó en el caso de La Fosa, donde Samarripa desmiente a su propia oficina de comunicación social a principios de esta semana. Pero ahora ya di otro dato de La Fosa, Enrique, Edith, y nos vamos a otro tema, ¿no? Así es, señor, de este asunto de Villagrán, donde se habla que son varios cuerpos. El día de ayer el procurador Carlos Samarripa dice que son más de 6, no precisa exactamente cuántos son, solamente dice que son más de 6 los cuerpos localizados ahí en Villagrán y que ninguno corresponde a la familia desaparecida en el municipio de Celaya. Solamente confirma que de esos 6 cuerpos, 2 están plenamente identificados. Inclusive el día de ayer no quiso dar algún nombre o apellido, solamente confirmaba que eran 2 personas que estaban desaparecidas en el municipio de Celaya y que más tarde estarían dando un boletín la información. Sin embargo, pues hasta esta hora no vemos ese boletín con esa información. Así es, y puede ser que no se vean todo el día de hoy. Porque bueno, ahí la comunicación social de la Procuraduría parece manejarse en forma completamente distinta al resto del gobierno. Balance final de esto, se habló del caso Salamanca, se habló del mando único, se dijo algo del resultado de la reunión, para lo que ha sido convocada la reunión, Edith. Sí, de este asunto del mando único en Salamanca, a puerta cerrada, algunos empresarios y comerciantes estuvieron solicitando seguridad. ¿Los recibió el grupo? Sí, estaba en la puerta cerrada, estaban los varios comerciantes y empresarios, donde ellos hacían el señalamiento de reforzar algunos puntos. No se explicó o se especificó cuáles, solamente que en base a estos petición de comerciantes y empresarios, pues estarían reforzando estos puntos, que además van a analizar el actuar y del 911, del personal del 911, porque hay quejas de que no funciona, de que no contestan, o de plano dicen que no pueden mandar las patrullas a cuando se les habla algún ciudadano, señor. Estos son algunos de los resultados que tienen. En tanto, pues el municipio, esto se va a hacer cargo el estado, donde va a revisar qué está pasando con el 911. El municipio también se hace ahí responsable, donde estará van a trabajar en el asunto de prevención. Correcto. Además, van a informar con el área que queda de la Secretaría sin la seguridad pública, que es tránsito, alcoholes, fiscalización, protección civil y bomberos, qué es lo que está haciendo cada una de estas áreas, pues para que la gente esté informada, señor. Vamos a escuchar lo que dijeron hablando de los temas que abordamos al principio, tanto Gustavo Rodríguez como Álvaro Cabeza de Vaca. ¿Te parece sobre la protección a candidatos? Claro que sí, señor. ¿Te parece sobre la protección a candidatos? Claro que sí, señor. Sí.
funcionarios, habría que distinguir los que son del orden federal, senadores, diputados federales, presidente de la República. Eso es un tema que absorbe la Secretaría de Gobernación y que absorbe también las autoridades electorales nacionales. En lo que hace a lo local, gobernador, candidatos a alcaldes, ayuntamientos y diputados locales, existe, como ya lo habíamos comentado con los medios, un protocolo que está en manos del Instituto Electoral de Guanajuato, donde es el punto, la primera instancia, el referente, donde cualquier candidato puede pedir esta seguridad en vinculación con las áreas de Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad. Este protocolo implica una serie de pasos. No nada más es la solicitud de la protección por parte del gobierno, o sea, uno, por citar alguno de los requisitos, debería de mediar previa denuncia penal en las agencias del Ministerio Público para conocer y evaluar los riesgos. Es importante precisar que no debemos de politizar este lamentable hecho, que lo condenamos para conocer el mismo viernes. No tiene una relación con una cuestión de laboral, que lo condenamos. Y lo que tenemos a la fecha, sí, a partir de ese, tenemos algunos acercamientos donde nos están señalando la inquietud o la idea. A la fecha. Bueno, ahí estaba, un poco. Bueno, y tenemos también lo que dijo Carlos Samarripa sobre la fosa. Sí, señor, así es, y donde confirma pues que no hay ninguna, todavía de la familia desaparecida de Celaya. Importantísimo escucharlo después del boletín del viernes pasado, que afirmaba contundentemente que tenían ya, que habían localizado los restos de la familia. Ya se había encargado Samarripa de decir que no había tal, que el boletín, que no sabíamos leer el boletín. Vamos a escucharlo ahora reafirmando esta situación. De genética y biometría, y de ellos me han informado hace apenas unos minutos que se ha logrado la identificación de dos de ellos, ya con nombres y apellidos, dos que corresponden a dos personas que se encontraban en calidad desaparecidas. Me lo acaban de informar hace unos minutos, entonces con todo gusto podremos dar un boletín al respecto de las dos personas ya que se han identificado. ¿Originaria de, al menos de algún lado? De Celaya. ¿Serían los dos muchachos, sí, procurador? No tengo el dato, pero para no poder cometer un error y falta de precisión, sería yo les mandaría el nombre y apellido de estas dos personas enseguida. ¿Sí? Ya con nombre y apellido de todos ya los tenemos identificados y es posible que más tarde me puedan corroborar los preliminares. ¿No? ¿Exactamente cuántos cuerpos fueron encontrados? Porque hay unos medios que mencionan que 27 cuerpos. No, bueno, desde luego yo no puedo adelantarme a decir una cantidad de personas a las que correspondan esos restos humanos. Entonces, el trabajo del antropólogo se ha fincado precisamente primero en que lo que los indicios que se encontraron, algunos socios, algunos otros de prendas, vestimentas, indicios, otros objetos, se puedan traducir también en que pertenecían a personas y a quienes para lograr su identificación. Y después de que estos fragmentos que se han encontrado en muchos de los casos, pues puedan ver, corresponden a una o varias personas. Eso va a ser un trabajo bastante arduo por parte de la gente que lo tenga que llevar a cabo. Nosotros no podemos decirte cuántos, sí te puedo decir que son más de 6. ¿Sí? ¿Ninguno corresponde todavía a la familia? No, también hay que decirlo, y también es un compromiso que lo hemos asumido desde el primer momento, en que no vamos a dejar la búsqueda de ellos hasta que lo podamos localizar, y lo cual tendrá que acontecer. Procurador, no, específicamente en el caso de Paseo del Alto. Bueno, Edith, vaya las declaraciones del procurador, o sea, mucha prudencia ahora, qué bueno, es importante que sea prudente, pero esa prudencia no acompañó al boletín del viernes, todo el mundo se equivoca, pero bueno, sería bueno que lo reconociera, no lo hace, nos culpa a los de enfrente, a los medios de comunicación. Y en segundo lugar, no llegó nunca el boletín que dijo, se los mando en unos minutos. 24 horas después, prácticamente no sabemos quiénes son las dos personas localizadas que estaban reportadas como desaparecidas. Y digo, ojalá que los deudos de estas personas, quienes deben vivir una situación terrible, ya sepan que fueron localizadas, bueno, pues los cuerpos de sus familiares, y que hay indicios firmes de que estaban en esta fosa, porque lo que es a los medios de comunicación no se nos ha dado a conocer absolutamente nada hasta hoy. Así es, señor, y en tanto, pues pasando al municipio de Irapuato, el día de ayer
localizaron 5 cuerpos de 5 hombres en la, a las orillas de la comunidad La Sanabria, en un monte. Esto se suma, o sea, 5 cuerpos localizados, ¿a qué horas fue esto, Edith? Fue un poco antes de las 12 del mediodía, alrededor de las 2 de la tarde, hasta cuando llegan las autoridades ahí al lugar. Estaba muy retirado de la zona urbana. ¿Esto fue el día de ayer? Sí, esto fue el día de ayer. El día primero reportaban que se apreciaban 3 cuerpos al interior de un automóvil Tour de color café, el mismo que se encontraba una un mensaje de un presunto cártel delincuencial. Solamente se apreciaban 3 cuerpos. Después, al revisar ya los elementos de la Procuraduría, encuentran otros 2 cuerpos más en la cajuela de la unidad, dando resultados 5 cuerpos. Y en este momento es que está llegando por parte de la Procuraduría el avance que sigue de este hecho, donde dice que solamente hay 2 personas identificadas de esas 5. Una está identificada como Favali Emanuel Marroquín Márquez, de 25 años, es trabajador en la pista de fresa, e Ignacio López Cortés, de 49 años, él era mecánico. Ambos son originarios del municipio de Irapuato, es lo que tenemos hasta este momento por parte de la Procuraduría, señor. Aunque dice que una de las principales líneas de investigación estaría relacionada con la venta de drogas, las averiguaciones que estaría iniciando la Procuraduría, señor. Correcto, Edith, pues estaremos al pendiente. Gracias por lo pronto. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.